Reach, o alcanzar en español. Es la aplicación desarrollada por Moisés Salazar para luchar contra la delincuencia. Miles de uniones se ha reportado una alerta. Ya, conforme, uniones, conforme, al lugar. El aplicativo bautizado a nivel mundial como el Waze para el crimen permite que cualquier persona aporte datos de manera anónima sobre hechos delictivos a través de la geolocalización. Puedes, por ejemplo, compartir información sobre incidentes delictivos o sociales, ¿no? Como algún robo que hayas visto, un caso de acoso sexual, violencia o de repente explotación laboral inclusive, ¿no? Tiene como unos 11.000 usuarios. Y los dos alianzas que tiene más fuerte Reach es una con la región policial de Lima y otra es con los bomberos, con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Entonces, con ello ya estamos logrando inclusive que en algunos distritos esté llegando la policía y los bomberos al mismo tiempo, y también hemos identificado a algunos delincuentes, específicamente en la unidad vecinal de Mirones, sí, con el proyecto. Porque las personas reportan la información de forma anónima. La aplicación desarrollada por el joven de 25 años es gratuita y puede ser descargada del Play Store. Además, su creador ha recibido reconocimientos a nivel mundial. Y es un proyecto realmente que ha sido reconocido en muchos países. Aún todavía se está reconociendo en Perú recientemente. Pero el proyecto ha sido reconocido en México, en Reino Unido, en Estados Unidos. Se ha dado como 3 conferencias en Washington por el proyecto también. Ok, bueno, esta es la aplicación, está disponible en Play Store, es completamente gratuita. Puedo darle tab, por ejemplo, y acá en la descripción, aquí dice que han aparecido 2 sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lineal. Y acá hay una persona de forma anónima ha publicado, ¿no? Un grupo de fumones invaden el parque de San Judas de la unidad vecinal de Mirones para... El joven autodidacta se encuentra ahora trabajando un proyecto de reconocimiento facial para lograr la captura de delincuentes.